Yo tengo un montón de cosas que decirle, no sé cuántas, y preguntarle, no sé cuántas nos va a dar tiempo. Pero voy a empezar por lo que acaba usted de mencionar, lo que acaba de mencionar de la Interpol. Mira, sabe perfectamente que, aunque todos los que estamos aquí y medio Madrid se levantaran con pancartas para que la Interpol interviniera, no conseguíamos nada. Para eso hay unos procedimientos. Entonces, quiero decirle, no sé si lo conoce, si lo conoce, entonces estoy reiterando el tema. Yo tengo bastantes amigos en Estados Unidos y hay un grupo de personas relevantes latinoamericanas que por unas u otras razones están muy implicadas. No estoy seguro que haya venezolanos en ello, que están implicados en ello, que tienen, intentan conseguir una orden de detención internacional de la Interpol. ¿De qué manera? Y si a usted se le ocurre alguna otra, pues me gustaría conocerla, de verdad, que llegará a donde tenga que llegar. Esta gente quiere que un magistrado o un fiscal, no sé cómo está organizado el tema, de Ecuador, llame a declarar a La Paz, a este miserable guerra civilista y traidor a España que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Que por cierto, está tan demente que dice a quien le quiere oír, asómbrese usted, magistrado, que en Venezuela hay más democracia que en cualquier otro país de Europa. Eso dice este pájaro. Bien, pero a lo que voy. Abrevio, don Roberto. Están intentando conseguir una orden de para que vaya a Venezuela para juzgarle, o para interrogarle, para lo que sea. Naturalmente, Zapatero no va a ir a Ecuador, no va a ir a La Paz. Y entonces, en ese momento, este juez, la idea es que este juez dicte una orden internacional, dicte una orden internacional de búsqueda y captura y que la Interpol tenga necesariamente, entonces sí, que ocuparse de esto. Y le hago dos preguntas. Primero, ¿conocía usted esta iniciativa? Y segunda, ¿qué cree usted que podría ayudar a esta iniciativa? Esta gente está básicamente en Washington. No conocía la iniciativa. Pero todo lo que se haga en función de restablecer el orden jurídico en Venezuela, bienvenido sea. Si cuando termine el programa, usted me da más datos sobre eso, se lo haré saber a toda la junta directiva y a la plenaria del tribunal en la próxima reunión que tengamos por Skype, y le presento lo que usted me está diciendo. Encantado de la vida. No, otra pregunta. La reunión, la llegada a Madrid de esta señora, Delcis, con 40 maletas que entraron, yo diría, a pesar de lo que hayan dicho muchos periódicos, entraron legalmente porque eran valija diplomática y entonces no tiene por qué pasar ningún control. Otra cosa es lo que había dentro, que hablaré luego. Pero es evidente, y usted esto con toda seguridad tiene que saberlo también, vamos, yo sé, porque me lo han contado amigos americanos, la NSA tiene las cintas de las grabaciones de todo lo que se habló por allí por teléfono. Dudo mucho que puedan tener las conversaciones de lo que se habló dentro del avión o no dentro del avión, pero las cintas de lo que se habló fuera sí que las tienen. Entonces, le hago una pregunta y luego ya le cedo, aunque tengo más cosas que contarle del contenido de esas maletas, que eso es muy grave para España, porque ahí no viene oro, sino vienen fajos de billetes de $100, para pagar en España a el golpe de Estado que están dando estos señores que ahora mismo están en el gobierno, que es el gobierno de media España, y eso luego se lo cuento. Ustedes no tienen posibilidad, y cuando digo usted, me pongo a Guaidó, porque Guaidó el otro día en el Congreso de Estados Unidos fue la pera limonera, porque es que a pesar de que estaban apuñaladas entre los demócratas y los republicanos, se pusieron todos en pie y le dieron un aplauso que no se cayeron las vitrinas de milagro. Sí, sí. ¿Tienen posibilidad ustedes o no de que la DEA y la NSA les den a ustedes
todas estas conversaciones y todas estas cosas, en pocas palabras, que les ayuden a derribar a... Porque, claro, yo cuando veo que Trump había dicho, porque se lo he oído yo decir, lo que iba a hacer en Venezuela y luego se han rajado, y lo último que ya no entiendo, lo que pasa es que ahora no se lo puedo preguntar, ¿cómo coño ha permitido que la Chevron empiece a trabajar en Venezuela y le está dando una inyección de dinero impresionante a este canalla de Maduro? Pero bueno, la pregunta es, ¿no tiene usted relaciones con la NSA y con la DEA? Mira, en Estados Unidos es la zona donde... ¿Perdón? En Estados Unidos es la zona, es el país donde más hay magistrados en el exilio. Hay 11. Acabamos de hacer unas elecciones, se renueva la junta directiva, yo era el segundo vicepresidente, no me quise reelegir por cuestiones de horario, ¿okay? Pero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Antonio Marval, en una conversación que hemos tenido, está haciendo todo lo posible, ya el Departamento de Estado ha hablado con él, y otros funcionarios para precisamente tocar a la DEA, ¿okay? Y por la situación de la droga, que llega ya y es un... No son ni que taparlo, lo alzo con un dedo porque sabemos todo lo que está pasando por allá. Y entonces, esta nueva junta directiva que está allá en Estados Unidos está haciendo esas diligencias. ¿Okay? Si usted también tiene algo como apoyarnos y a quién llegarle, con todo gusto, pero están haciendo su trabajo bastante bien allá en Estados Unidos. Vemos magistrados en Chile, vemos magistrados en Panamá, vemos aquí en España, Colombia, y en Estados Unidos está la mayoría. Y está toda la junta directiva. Recuenco.